Hola amigos, espero que estén muy bien el día de hoy. Solo quiero agradecerles por todo su apoyo que me han dado a lo largo de todo ese tiempo. Llegamos a los 1000 suscriptores hace un mes. Sé que me tardé un poco en subir este video, lo estoy grabando ahorita en febrero, pero la verdad no sabía bien qué iba a hacer para festejar. Y voy a hacer dos cosas. La primera es compartirles un video que grabé con mi mamá, la que está grabando, la grabadora oficial, que ni quería grabar. De hecho, hay unas voces que están ahí de fondo porque era como una demostración, una prueba para ver si salía, y al final no hicimos el bueno, solo quedó eso. Pero fue lo primero que hice, mi primer video. No tenía ni siquiera un suscriptor cuando lo hice, pero sí, mi mamá lo tiene y decidimos que era bueno porque ahí fue como una entrevista que me hizo, y pues ya se las voy a compartir en a continuación. Y la segunda mitad va a ser como una festejación de, les voy a enseñar cómo hacer, cómo se dice, croissants con chocolate adentro. No sé. Bueno, espero que les guste el video. Son como un postre de croissant con chocolate. Espero que también les guste. Y muchísimas gracias. Sé que vamos a ir por más y estén atentos porque tengo algunas ideas para muchos inventos nuevos. Y eso es todo. Gracias por ver y a continuación tienen los siguientes videos. Bye. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí entrevistando a Mogo. Esta vez nos va a platicar de los blades que está construyendo con un material muy interesante. Él utiliza material reciclable. Hola, Mogo, ¿cómo estás? Mal, porque está llorando. ¿Eh? Oye, ¿qué son? ¿Cómo se llaman estos? Tapas. No, pero ¿cómo se llaman? ¿Babe blades? Sí. ¿Y cómo se te ocurrió la idea o de dónde sacaste la idea de los babe blades? No sé, se me ocurrió. ¿Pero de dónde o cómo? Hay una caricatura o una serie o algo así, ¿no? Una serie. ¿Y qué? Ahí después empezaste a ver que los vendían en algún lado. ¿Cómo estuvo el asunto? Sí. ¿Los venden? ¿Venden blades? ¿Cómo se dice? Blades. ¿Y los venden en los centros comerciales? Sí. Pero tú decidiste hacer tus propios Beyblades, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo dijiste, yo voy a hacer mis Beyblades? ¿O cómo se te ocurrió? ¿Y qué? ¿Pero cómo empezaste? ¿Agarraste una tapa? ¿Se te ocurrió? ¿O cómo? Por ejemplo, ese que está girando, ¿cómo se llama? El color verde, ¿cómo se llama? Clarion. Y ese es tu preferido, supongo. Sí. Órale, ¿y qué? ¿Cómo va el juego? ¿El que cae primero, el que deja de girar o el que saca al otro? A ver, que peleen entre ellos. Danos un ejemplo. Órale. A ver, que peleen otra vez. Se salió solito. Otro, mete otro. Se tienen que sacar entre ellos, ¿verdad? A ver, que explote. Parece como está más pesado, o sea que puede sacar más rápido al otro, ¿no? Órale. Y por ejemplo, ese rojo, ¿de qué está hecho? ¿Qué material es? ¿Tapa de qué? De tapa. A ver, ¿puedo más verlo? A ver, ¿nos puedes mostrar? ¡Ay! ¿Explotó? A ver, ¿nos puedes mostrar? ¿Tapa de qué? A ver, ¿me muestras? ¿Puedo agarrarlo? A ver, ¿tapa de qué? Mira, es tapa, una tapa de refresco. Una tapa de coca, una tapa de refresco, una tapa de una coca y como un... ¿qué es? ¿Qué es esto? A ver. Plastilina. ¿Y esta es como una bolita de plástico? Sí. Oh, vaya. Y los pintas, ¿verdad? ¿Y esta cruz de dónde la sacaste? La compré. Ah, ya. ¿Y este Harriot, de qué está hecho, Harriot? De tapa. ¿Tapas? ¿Y esa bolita de blanca, como esa, que tiene como dientitos,
Esa, mira, volteala. Esta, mira. Esta, justamente. Esto. Esto blanco, ¿de dónde lo sacaste? También lo compré. ¿Dónde? En No, lo compré. ¿Sí? Y esto es plastilina. ¿Qué más tiene? ¡Brillos! ¿Y esto? ¿Estas rayitas azules? También es de que de las aguas, ¿no? Sí. ¿Se las quitas y se las pones aquí? ¿Y qué más? ¿Qué más tiene? Y esto no es plastilina. ¿Eso qué es? Aluminio. ¿Aluminio con qué? Pintura. No, pero adentro. O sea, ¿qué forraste? ¿Adentro qué tiene? ¿Cómo? Sí, o sea, forraste algo con aluminio. ¿Qué tiene adentro? No. ¿No tiene nada adentro? No. Ay, ¿ese es el secreto? Sí. Pero supongo que son cosas reciclables. Sí. Bueno, hay cosas que el secreto se va a mantener oculto, ¿verdad? Sí. Secreto del creador. ¿Va? Supongo. Es una prueba. Bueno, está bien. Y el otro, este también es otro LED que creaste, ¿verdad? No. ¿No creaste tú ese? Ese mismo. Ah. Oye, ¿y nos muestras este que está aquí? También me da curiosidad. ¿Ese cómo? Ese también es otro. ¿De qué está hecho ese? De Beyblade. ¿De qué está hecho? Mi tapa de juguete. ¿Con? Con aluminio. ¿Y qué más? Tapa de juguete, ¿qué más? Aluminio, plastilina y una de estas. Ah, es como una bolita, ¿verdad? Sí. ¿Esas dónde las pueden conseguir? Quien quiera hacer uno como tú. ¿Y para que los puedan girar, tienen que practicar mucho o cómo le van a hacer? No sé. ¿Y el plato? ¿Qué? ¿De quién es? ¿De tu mamá? ¿O de quién es? ¿O lo compras? Ay, sí, claro. ¿No se lo pediste prestado a tu mamá, por lo menos? ¿Ya se lo pagaste a tu mamá? Ya devuélveselo a tu mamá, ¿no? Está bien, tu mamá te lo presta. Y ese también está muy sencillito. A ver, enséñanos, pero también gira. ¿Eh? ¿Ese de quién es? ¿De tu hermano? A ver, enséñanos. ¿Este cómo está hecho? ¿Nos puedes enseñar? Digo, ya después nos... Bueno, está bien. Después que tu hermano nos enseñe, porque esa es creación de tu hermano, que también se dedica a hacer Beyblades, ¿no? Oye, están muy interesantes tus Beyblades. ¿Podemos ver tu caja? Órale, hasta hay un gato beyblero, ¿no? ¿O cómo se puede decir? Hay tienes de todos estilos. Mira, este también está padre. También es de aluminio con tapa de Gatorade. Y todos giran y ¿qué es? Tapa de fresco, ¿verdad? ¡Ay! ¿Y por qué hacen así? Explotan, ¿verdad? Creo que miren. Tiene dientes. No tiene. Ah, no tiene dientes. Pero es algo, se supone que es un efecto que hacen los Beyblade, ¿no? Sí. Que deben de explotar. Algo así. También algo así escuchado. Que puede explotar. Ah, ¿y tú los ideas para que puedan explotar? Sí. Ah, ya. A ver, ¿me puedes dar una muestra? A ver que exploten entre ellos. Tienen que golpearse, ¿verdad? Órale. ¡Muere, muere! ¡Atácame, atácame, atácame! ¡Atácame! Oh, vaya. Ese tiene hasta... A ver, mira, ese tiene hasta como sus... ¡Oh, por qué lo escondes! Estoy entrevistando a mi amigo. A ver, mira, ¿podemos verlo? Tiene hasta como sus... ¿Qué, cómo se llaman estos? Sus atacantes o sus armas para atacar, ¿no? Digo, sea padre. Ay, mis uñas. Bueno, está bien, está muy padre. Bueno, oye, ¿y tú nos podrías ayudar? Bueno, ¿tú nos podrías dar una clase para cómo... Si alguien de quien nos está viendo nos... No sé, quisiera hacer sus Beyblades. ¿Tú nos podrías dar una clase para enseñarnos? ¿Por qué?
¿Nos podrías dar una clase de cómo hacer los blind dates con este material reciclable que podemos encontrar y que no nos cuesta? Yo me siento tonto. ¡No! Ay, quiero que termine la prueba. Ya, ya mejor la prueba, pero digo, sí, claro, claro que yo puedo, ¿vale? Sí, claro. ¿Claro a mí, no? No, di, claro que sí, amiguitos. Bueno, oye, pero si los amigos que ahorita nos están viendo y que están viendo tus blade leds, que están muy padres y que tú los diseñas, en un momento dado, uno, ¿nos podrías regalar uno? No. ¿No? Bueno, pero si nos podrías enseñar a hacer nuestros propios blade blades, ¿no? Blade blades. Es que todavía no lo sé decir. ¿Cómo se dice? Blade blades. Ahí, me voy a poner a decir muchas veces blade blades. Si muchos niños o amigos que nos ven ahorita quisieran hacer sus blade blades, ¿nos podrías enseñar tú? No. Claro que sí. Ah, muchas gracias. Entonces, en un próximo video estaremos con Mogo y que nos va a dar una pequeña clase de cómo hacer nuestros propios blade blades. Hasta luego. Despídate, chiquitos. Bueno, adiós. Y bueno, amigos, para poder hacer estos panes con chocolate como tipo Wallace, que son los que yo comía cuando era pequeño, que ya no puedo. Bueno, ya no puedo, los vamos a hacer con estos dos materiales. Un pan de sándwich o de lo que sea, de estos. Y un chocolate sin azúcar, obviamente, porque pues es saludable. Y un pan y uno de estos nos va a servir para hacer cuatro de estas piececitas. Van a estar medianas, no tan chicas ni tan grandes. Entonces les voy a enseñar cómo hacerlas. Yo voy a hacer 8 piezas, entonces voy a ocupar 2 chocolates y 2 panes. Ok, vamos a sacarlo. Lo metemos acá. Ya estamos listos, pero voy a hacer un cambio de planes. En vez de que cada pan nos alcance para hacer 4, lo voy a hacer para que cada pan nos alcance para hacer solo 3 para que estén más grandes, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Aquí voy a agarrar solo uno. Los vamos a partir así, vamos a partir en 3 partes. Ahora, ya que tengamos esto, vamos a dejarlo secar un rato, sin que se enfríe. Después, con algo le podemos hacer un pequeño hoyo. Y ahí anda, ya lo tenemos. Ahora vamos a torcirlo. Y ahora los vamos a cerrar así, pues, como sea, miren, así. Tampoco hay mucha técnica en esto. Vamos a ponerlo. ¿Y ahora? Unos 10 minutos a 160 grados. Y a esperar. ¿Cómo está bueno, está bueno. ¿Y el crujientito? También como tiene chocolate un poco duro en algunas partes, y eso le da un toque. Ok. Ahora vamos a probar este. No sé, este me da miedo, la verdad. ¿De qué me toqué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Está bien bueno esta madre, mira, pruébala. ¿La puedo ver ahora? No sé si me ven. Gracias por ver y también gracias por ayudarme a llegar a los 1000 suscriptores y nos vemos la próxima. Yeah.